de miedo, de sometimiento, la joven hondureña Mercy Lizeth Huete García, de 25 años de edad, originaria de San Pedro Sula, que había sido secuestrada en su travesía del sueño americano y que los secuestradores solicitaban a sus familiares fuerte cantidad de dinero para su liberación. Le informamos esta mañana a través de TN5 Matutino que la joven Mercy Lizeth Huete García ha recobrado su libertad, ha sido liberada por sus captores. Esta es la imagen que trascendió a través de redes sociales y que los medios de comunicación hicieron acopio de ella para informar de la situación lamentable de esta hondureña, pero ha sido liberada en las últimas horas. Usted tiene la información, Tony Munguía. Que se haya podido lograr la recuperación de la hondureña Lizeth Huete, en vista de que los secuestros en esa zona, de que está muy cerca la frontera entre Guatemala y México, la mayoría son asesinados y muy difícilmente pueden ser recuperados. Sin embargo, quien dirigió todo este proceso fue el grupo de inteligencia del Ejército de Honduras, de la policía también de investigación y el equipo de México, la unidad antisecuestro y como mediadores la movilidad mercedaria. Usted ha tenido comunicación bastante con ella. ¿Qué es lo que le dice ella? Me imagino que la trataron, fue un terror, fue noche de terror las que pasó ella, pero ella, ¿cómo se encuentra realmente? Ella fue víctima de torturas, víctima de violación, fueron 2 días que estuvo detenida y lo peor de esto es que una de las bandas criminales más fuertes que hay en ese lugar, que son los templarios, gente capuchada, gente con distorsionador de voces incluso, y que no solamente estaban pidiendo cantidades de dinero, porque piden una cantidad al inicio y luego otra cantidad que es de $3,500. Sin embargo, los familiares que ya habían hecho esta denuncia a través de los medios de comunicación pidiendo apoyo en Honduras y que la participación y la viralización que tuvieron los medios de comunicación sirvió de mucho para la recuperación de ella. No se dio dinero entonces en esta liberación y hay también preocupación por parte de los familiares que retorne al país. No se dio dinero en absoluto, fue un trabajo muy limpio que hicieron las autoridades y la preocupación es porque la mayoría de migrantes no conocen sus derechos en México. Con esto que ha sufrido esta hondureña y que ha sido un dato ya documentado, ella puede perfectamente solicitar el asilo político a México para que sea trasladada incluso a otro país. ¿Es alarmante la cifra en estos momentos de personas secuestradas, hondureños secuestrados ahí en México? Así es, hay dos cifras que se manejan, la Cancillería de Honduras maneja 560 casos denunciados ante Cancillería, la Pastoral de Movilidad Mercedaria maneja 890, todos son, ahí hay un equipo de rescatistas que junto con el brazo humano de los Beta, que es un equipo muy fuerte, también ellos manejan otras cifras, pero hay más de 100,000 hondureños secuestrados en el territorio mexicano. Ramón Matute tiene una consulta en los estudios, lo escuchamos. Gracias al periodista Tony Munguía. La joven Mercy Lizeth Huete García ya se ha comunicado con sus familiares, Ismania Platero. Le pregunta a Ramón Edgardo que si la joven ya tuvo comunicación con los familiares. Así es, el día de ayer a las 12 del día que fue liberada, que fue entregada en el albergue 72 que está en poder de Fray Gabriel, ellos de manera inmediata hicieron las coordinaciones también con Movilidad Mercedaria para que fuera trasladada
a las oficinas del COMAR y a Médicos Sin Fronteras en México, que se encargan de hacer todo el procedimiento clínico, también darle sus constancias. El paso va ahorita para que ella obtenga el día de hoy la visa ya humanitaria y, si es posible, el salvoconducto para ser trasladada a otra parte del territorio mexicano mientras le sale su asilo o su traslado. Eso ya va a quedar a criterio de los familiares y de ella. Ok, muy amable. Ismania Platero, quien ha participado en la intermediación de este proceso de liberación con esta joven de nombre Lizeth Huete. Vuelvo con usted, Ramón Matute. Buenos días.